Jueves del Montón presenta Por un puñado de juegos. Una tortura retro con Raúl Montón de Punisher. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que estáis por ahí en ese otro lado del hemisferio. Cuando son las 8 y 8 minutos, 16.08 minutos aquí en Paraguay. Un saludote a todos de parte de The Punisher. Y si hoy es miércoles, hoy es día de Por un puñado de juegos. Y hoy nos toca sufrir, pero sufrir como uy, como nunca, sufrir mucho, 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 porque vamos a ver juegos de Java VM, o sea, juegos de móvil. Vamos a ver conversiones de cosas que existen en arcades, en otros ordenadores, en PC, a su hermano chiquitito, 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 que es el móvil. Atención, porque vamos a encontrarnos sorpresas y bodriazos a partes iguales. Bienvenidos, entonces. Vamos allá. Pantalla principal. Blum, 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 blum. Ahí está. ¿Quién está por ahí? De momento, Dasrendar Vos es el único que ha saludado. Así que, hola, hola, Dasrendar Vos. Vamos a ver cuál es nuestro primer juegazo del día. ¡Chachán! ¡Choprecha! 1942. Hola, Chocodrop, ¿qué tal? Bienvenido al sufrimiento. Papara papá, papá, papá. Arrancamos con esto. Como buen juego de Java, este dispara solo. Por supuestísimo. ¿Con qué tecla será el...? A ver. ¿Con Q? No, pues pausa. ¿Qué tecla puede ser para el...? ¿No? Ahí. ¡Dios mío, el rol! ¿Qué pasa? Mira, 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 mira cómo hace el rol, ¿eh? Atención. ¡Madre mía, qué mal hecho! He callado la música. ¡Qué pena! No se gastan los rolls, además. Cosa más rara. Está tan mal hecho que no baja los rolls. Madre mía, ¿sabes qué? No soporto este. Y vamos a uno que mejora un poquitito el tema. Que es el 1943. También es de Capcom. Atención al coso este, a ver, esperad, que me da rabia el maldito cursor. Ya está, fuera. Bueno, hay música, algo es algo. Un poco mejor, ¿no? Bueno,
Muy buenas, Nosartia, ¿qué tal? ¿Este? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Mirad, mirad, mirad! Ya veréis cómo llego lejos. ¡Sin manos! Bueno. Ahora sí estoy jugando. ¡Oh! ¡Me han matado! ¡Me han matado! Bueno, un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor. Vamos a ver esto que nos viene. ¡Uy, uy, uy! ¡De THQ! ¡De THQ! ¡Qué miedito me da esto! Sin dientes. Mira más, sin dientes. Buena esa. ¡Marremane! ¿Qué será Gold Platinum? ¿Campaña? Oye, ¿qué es el Marvel Madness? No, no otra cosa. No tiene sonido. Lo cual hace que un pequeño descanso para nuestros oídos. 3D Marvel Madness pone, y ya me diréis en qué se diferencia el normal. Y yo estoy controlando aquí con los botones del teclado numeral, así que más o menos no crees que hay mucha diferencia. Ni yo estoy ni nada, ni marras. Oye, bueno, medio decente. ¡Oh! Venga, que hay mucho juego que ve. ¿Qué os parece si vemos qué pinta tenía, atención, el ActRaiser de móvil? Yeah. Lanzado por la propia Square Enix. Venga, carga. O no le he dado bien al cargar. Ahí. Bueno, por lo menos la música suena bastante bien. Bajar un poco esto, me voy a volver. Terminaron las buenas noticias ya. Ay, ay, ay. Era... Se me había... Cuerno, espera. Ahí, ahí. Se me había abierto dos veces. Dudo mucho que la fase de estrategia aquí. Música, diremos que es un MIDI remastered, ¿verdad? Suena completamente a MIDI, pero bueno. No suena mal del todo.
Bueno, ese planito, desde luego, es más fácil que el de Super. Hasta ahora. Era. Está hecho pa hacer con mano cambiada, güey. Buenas, Fusions de Grayskull, ¿qué tal? Bienvenido al Java Apocalipsis, parte 2. Una melodía decente antes que unos efectos chorras. Bueno, ¿qué tal? No estaba mal, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si el siguiente sale tan airoso como este. A ver este Adventure Island. ¿Qué hice? Hice quit. Hice quit. Sin querer hice quit. Piensan lo mismo del Adventure Island que del Paperboy, no me jodas. El Adventure Island es muy divertido, o sea, Wonderboy. ¿Qué me ha matado? ¿Qué le han hecho a Master Higgins? Oye, solo dispara cuando hay enemigos. ¿Qué es esto? Es inteligencia artificial, macho. Personificada. Ese cambio de... Bueno, no está tan mal, oye. Oh, me cayó. Está un poco gordo, sí. O sea, go.
Bueno, ¿os acordáis del Aladdin de Mega Drive? Pues, ¿qué os parece si Disney, qué os parece la idea de que Disney cogió los gráficos del de Mega Drive y se fabricó una segunda parte para móvil? ¡Oh! Yes. Espera, le he puesto sin sonido. Lo he puesto sin sonido, espérate. A poner con sonido. Saludos al Marcianitos TV. Hombre, estamos 16 ya por aquí. Yes. Atención a esto. Tenía sonido, pero parece que en game no toca. Tienes razón, es el fondo de Super Nintendo. No me había fijado. ¡Qué cosa más rara del juego! Espera, ¿cómo salto? Arriba. Que sí. Joder, qué complicación de tecla, macho. Parece Open Board, ¿verdad? Sí, algo así. Pero oficial. Es oficial, tíos. Es oficial. Mirad las hileras estas. O sea, es que es horrendo. A ver. No me coge las diagonales. Me cuesta más coger las diagonales. Es algo del... Ahí. Madre mía. Claro, ¿cómo no le vamos a tener manía a los juegos móviles? ¡Mira! ¡Oh! ¡Aladdin patina! ¡Qué mal programado que está esto, la leche! Bueno, sabéis que me harté. A ver si con el Aleste. Buenas. Vamos a poner el Aleste 2. ¡Venga! ¡Yeah! Ahí vamos. Ahí. Dame un segundito.
sí, es que no estaba preparado. No estaba preparado para luchar contra los bodrios. Señor Cuyo, buenas. Aquí estoy. Venga, start, start, start. ¡Al este! ¡Fujur de Grey School! ¡Buenas! Lo dije el otro día y lo repito. Me gusta mucho la música de este juego. Y es mucho más amable que los alestes normales, aunque el fondo, no sé, como que un poco repetido, ¿verdad? Eso es una vida. Ese trompetazo. Al este del Lexi, hiciste el otro día. Pero completa la... El repertorio lo completaste enterito, Chesaes. Si llegamos a algún enemigo, por lo menos. Un poco, Venga, ahí, caution. Ahí está. Eso de que puedas destruir las balas aún facilita más las cosas. No creo que haya estado la gente de Compile detrás de este port, porque ellos no son nada amables con el jugador. Si cambiamos de fondo, por lo menos, lo mejor son los efectos de sonido. Que cabrón, hace multivac. Un poco más de amplitud de escenario, pero no de variedad de enemigos, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece si nos vamos al siguiente? Venga. Vamos al siguiente, porque después del aleste viene... ¡Oh! ¡Oh! ¡El Antarctic Adventure! Muy buenas, Antonio Eldo. A ver... Bueno, un remaster un tanto extraño. ¿Qué está digitalizado el tímpano de hielo o qué? Casi digo el tímpano de hielo, manda nariz, ¿eh? Remaster a peor, ¿eh? Definitivamente. Parece un juego del Club Penguin. Hecho con la misma gracia. Además, si os fijáis en una cosa, el pingüino original,
corría, este patina. Las focas parecen el señor Patata. En serio, parece una patata con ojos. Venga, hasta la meta, nada más. ¡Madre mía, el zoom del...! No, no hubo zoom. ¿Por qué no? Pues ya estaba ahí. Este que voy ahora no os lo esperabais. Y mucho menos lo esperabais en 2D. Pero es que hay mucho invento 2D raros. ¡El Ape Escape, señoras y señores! Con este no me voy a marear. Se pausa. ¿Cómo? Ahí. Socorro. Con este. Bueno, ok. A ver. ¿Qué os parece esta cosa? Y es de Sony, ¿eh? Es de Sony. Que llueve. A ver, primero este. Ahí. Ahí lo cogí. Javi con la manía del crimen dijo pon otro. Ya como otro que tiene problemas para caminar. Qué cosa más sosa, por amor de Dios. ¿Cuánto te pagaban si jugabas a esto? ¿Por qué pensáis que el programa se llama Java Apocalipsis? Porque pocas cosas van a salir buenas de esto. Pocas cosas. Mira, por ejemplo, los dos Banjo-Kazooie que salieron en móvil. Vamos por el primero. Venga. Carga, macho, carga. Ahí. A lo mejor le he dado con tanta afición. Verá que me ha arrancado dos veces el emulador.
basada en Game Boy Advance ya te da mala espina. Pues quiere decir que solo gráfico de Game Boy Advance. Venga. Ya. Venga, hija, termina el rollo. Ahí está, hablando por ahí del Street Fighter de móvil. Ya lo pondré por ahí. Bueno, nada que no estuviéramos perdiendo, ¿verdad? Mira, oh, hay dos Bionic Commandos que son más o menos iguales. ¡Qué miedo me dan estos! Oh cielos, ¿viene comandos de NES? Carga, papá. ¿O no va a cargar? No, no carga, no os preocupéis, tengo otro. Tengo otro guión y comando. Y me parece que el mismo. Un poco distinto a lo mejor de gráficos, pero... Oh, el grappling hook. El grappling hook. Un poco más bonito, por lo menos, el menú, ¿no? Thank you.
cambiar el control. Puñetero lío es esto. ¿Se imagina jugar a esto en un móvil? Y estas cosas son de Capcom. ¿Qué es eso? Es que te... os juro que no entiendo. Efectos. A ver. Claro, obvio que una cosa u otra, ¿verdad? ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Cielos! ¡Esto es horrendo! ¡Horrendo! ¡Horrendo! Como horrendo puede ser esto que voy a poner ahora. ¿Alguna vez uno escuchó hablar de... el Black Parodius? Pues ahora lo vais a ver. No tiene efecto de sonido ni música, lo cual... Oye, pues... habiendo visto las cosas anteriores, no me parece ni tan malo. Pues si no fuera porque no suena nada, no está mal hecho. Como digo, comparado con todas esas cosas que hemos puesto hasta ahora. ¡Es mejorcito! Sí, no sé por qué el Black, yo tampoco, no termino de entender yo. Upload High Score, Dios me libre. Vamos a ver, tenemos... ¡oh! ¡Tres juegos de Bomberman! Muy evadida el crimen por otro. Ya os vale. Bomberman. Más cosas de Bomberman, porque es más. Yeah. Uno en 3D. Por cierto, hablando de cosas extrañas emuladas, ¿sabéis que hay un... por fin un emulador de Sibo que funciona bien y juegos volcados? Me huele un programa no muy lejano de Sibo. Ese tiene que ser épico, pero en lo malo. Esa música flautín, esa versión flautín de la música
Adiós. Por cierto, el viernes he decidido que para descansar de esta podriedad excesiva que vamos a tenernos que tragar hoy, vamos a hacer un programa con los primeritos juegos de Play que salieron en Japón, Estados Unidos y Europa. ¿Qué os parece? Yo me alegro de todo. Se me saltan los plomos. ¿No hay más gente aquí o qué? ¿No da ítems nada? Dios mío, la música... Ahí hay un ítem. La música repite... Es un loop de 10 segundos. Ópame. Venga. Bomberman Kart. Paniche. Ay, Dios mío. No, no. Encima, juego de Java y chistes, no. No todo junto, por favor. A que en ningún stream de viejo retro veis tantas cosas raras como aquí, ¿eh? ¿A que no? Raras y malas, por supuesto. Todo el mundo haciendo stream de juego de Spectrum nomás. Que si homebrew, que si leche. No, hombre, no. Aquí hay que ver bodrios históricos. De lo que sea. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horrendez! ¡Qué horrendez, horrendez, horrendez! ¡Oh, cielos! ¿Qué es esto? ¡Oh, cielos! ¡Bubble, bubble! Evolution. O algo así. Sí. ¡Atención, porque es de Electronic Arts! ¡Un bubble, bubble de Electronic Arts! ¡Qué miedo da! Podría ser bueno, ¿no? Disfrutemos del gran loop de música que se repite y no se hace pesada. Que sí, que no he jugado en mi puñetera vida, así que no te preocupes. Porque pierdo nada. Es verdad, no se va de la cabeza la música. Bueno, vamos a ver.
Dime que es un plataformas de toda la vida. Dime que el buble buble no es un buble buble. Combinación de teclas para saltar en diagonal. Que sí. Quiero jugar, quiero ver el juego de verdad. Me quiero asustar, pero de verdad. ¿Qué me habéis hecho? ¿Un Manny Miner? ¿Cómo mato a la gente yo aquí? Eso me pasa por haberme saltado el tutorial. Bueno, ahí está. Pero toda la vida al fin y al cabo. ¿Para qué? ¿Qué es un escenario enorme en un móvil? Están el resto de enemigos. Ahí hay uno. ¡Hombre! También sale Harry. ¿Pero qué? Lo repitieron en Switch este. Ay, cielos. Gallifante para el enemigo. Hay un cofre. ¡Ey, Seraf! 79 se ha suscrito. Gracias, gracias, gracias. Tenemos 11 suscritos. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Madre mía! La misma idea, con niveles demasiado grandes. Venga, ahora voy a asustar. Tenemos 3 Burger Times. No sé, estoy mirando aquí las capturas y no sé cuál va a salir peor. No tengo ni idea cuál va a ser. ¿Cuál va a salir peor? Se ha suscrito, pero no se ha quedado. Uno que viene así. ¡Chuf! Ha tirado una suscripción, ¿verdad? Volando. ¡Oh, cielos! ¿Qué le pasa? Están con Parkinson todos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡What! ¡What! Le deja el dinero correr, lo mejor al cliente, sí. Ahí. ¡Ah! ¡Qué horror! Venga, vamos al segundo Burger Time. Este es de Namco. Madre mía, Data East. Se pasó vendiéndole. Oh, qué selección de menú más bonita. Sí, hombre, sí. Burger Time Glide. Opciones. Recordes. Dios mío, el castellano. Dios mío, el castellano, señores. Opciones. Recordes. Espera, espera, que quiero leerme la ayuda.
¡Este es un fiasco quemado! ¡Juegue usted como el jefe Peter Pepper y construya usted una hamburguesa gigantesca en esta arcada clásica de Namco! ¡Yee! ¡Es de eso que vale la pena! ¡La arcada clásica de Namco! ¿Quiere usted queso encima de ella? ¡Usted debe darse prisa a decir! Porque el pesado Mr. Hot Dog, el astuto Mr. Huevo y el repugnante Mr. Encurtido siguen la pista de usted. Más, por favor. Objeto. Juegue usted como el jefe Peter Pepper y pasa usted los niveles reuniendo todos los ingredientes a las hamburguesas completas. Ah, ok. Recibo este punto complementario por recogida de los víveres, como patatas fritas, helado o café, o por aplastamiento de los malvados de la comida. Buena arcada. Usted pasa un nivel cuando usted, Dios mío con los usteds, cuando usted reúne todos los ingredientes a las hamburguesas completas, los ingredientes caerán cuando usted los pisa. Usted aniquila a los malvados de la comida como Mr. Huevo en dos maneras diferentes. Deje usted caer los ingredientes. Dios mío, a ver, historia del juego, sobre el juego. Para recibir más información, visite usted, por favor, Namco Mobile. Marca de traslado. ¿Quiénes son los culpables del castellano? QA dirigente. Elaboradores. Ingenieros. Madre mía, es ruso por ahí esta versión. Elaboradores. Si es que con ese opcionas, ya. Venga. Bueno. Oye, podría ser peor. No suena nada. O sí, ya suena. Qué problemón de sonido tiene el Java, ¿eh? O suena el MIDI o luego ya no suena nada más. O mejor es mejor que el anterior, sí. Bueno, es Namco, ¿no? Aunque le hayan pagado a una panda de rusos. En pantalla de 3 pulgadas. Y el último Burger Time. Este es The Living Mobile. No sé quién son esta gente. A primera vista, gráficamente es el que mejor pinta tiene. Último. ¡Eh! No, nivel gráfico es el que mejor está. Pena que no suene nada durante el juego. Tanto gráfico confunde, sí, a lo mejor sí. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Va muy rápido. Ya me habría gustado que tuviera esta velocidad el Burger Time. Aún me ha pillado. Qué pena. No está mal.
Ahora vamos a ver una conversión de arcade española. De la gente de Top Gun. Te perturbaba el concepto del Rescorsa, del cocinero pisando. Sí, no habría pasado pesadilla en la cocina, ¿verdad? Vamos a ver el cabal. Ahí también te lo he perdido el primer día de trabajo. 1, 3, 7, 9, disparar, rodar para... Dios mío, 0. A mí que es el de amiga, ¿eh? Sí, no, no, está bien este, ¿eh? Ese bajo. Estos, no sé qué llamarles, remaster. La verdad es que gráficamente son bonitos, pero vamos a ver qué sale de aquí. Además de del bonitismo, va una de California Games. Nunca entendí por qué les gustaba a la gente tanto este juego, sinceramente. Para mí es el que menos jugué de Epic de todos. Juego de porrero, ¿eh? Bueno, 5 para empezar, venga, 5. Uy, ya me he hostiado. ¿Para qué me dice que pulse 5? Bueno, pero... Bueno, por lo menos vamos a ver los gráficos de las pruebas. He empezado como un stream de José Luis. ¡Oh, mira qué bonita la prueba de la pelotita! Falta música, pero gráficamente... Gráficamente está muy chulo, ¿eh?
Mai. ¿Por qué Mai? Espera, que me matan, que quedan 20 segundos. 17, 16, 15, 14. Tres, dos, uno y cero. Bueno, variedad, nada. ¡Surf! ¡Vaya plancha! Ahí. Bueno, no podemos decir nada de los gráficos, ¿verdad? Pero es que no se conformaron con uno, por lo visto le funcionó. Y sacaron este California Games X. Que me temo que es exclusivo de móvil. De Eidos, nada menos. A ver qué pues tenemos las clásicas. Esto es nuevo. Sky Surf. Brick Dance. Patinar bloqueada. Bueno. Vamos a hacer Sky Surf. Es esto. No sé qué tengo que hacer, pero desde luego no lo estoy haciendo. Bueno, venga. ¿Qué os parece un Call of Duty? Por si alguien ha llegado ahora, aunque no creo, estamos repasando juegos de Java que vienen de otros lados, de ordenador, de arcade, etc. Y estamos llorando mucho. Chin, chibi boom, chin, chin, chibi boom. Mapeado, mira, mira qué mal pegado está él. Qué horrendo. Es un comando, más o menos. No, más bien un cannon fodder. Thank you.
agachado como un cobarde. Bueno, miedo me da, hablando de cannon fodder, bueno, digamos que intentaron hacer la música. Oh, cielos. ¿Qué? Por favor. Madre mía, el control. Qué horrendez. Horrendo, horrendo, Por suerte luego en los móviles normales tuvimos el Tiny Troopers para sustituto molón del cannon fodder. Ay, qué ganas tengo de jugar al Tiny Troopers. Va con prisa este cannon fodder. Otra vez pensad en esto visto en un móvil. Madre del amor hermosa. Sabíais que iba a llegar este momento. Ya os puse la otra vez. Pero fijaos que esta es la parte 2 del Castlevania. O sea, tiene el nivel 3, el 4, así cualquiera hace juegos. ¡Madre mía! Castlevania por fascículos, sí, sí. Como cuesta hacer scroll del fondo, entonces hago scroll del suelo. No se vayan todavía. Tengo más. A ver, no sé si todos carguen.
Cargando. Ahí está. A ver, hablando de gente que camina escocida. ¡Ay, Dios me libre! ¡Ay, ay, ay! Esperad. Que acabo de hacer una catástrofe. Esperad. ¡Eh! ¿Sabéis lo que pasa cuando llenáis un vaso de...? ¿Este me está detectando el joystick o algo? ¿Por qué salta? A ver, esperad, tío. ¿Qué iconos más grandes? Este por lo menos eran conscientes de la pantalla en la que, para el que estaban haciendo el juego. ¡Hop, hop! Minifalda con látigo, sí, algo parecido. ¿Cómo sin...? ¡Ay! No tengo... Esperad. Castlevania sin música. No, que tiene música. Esperad. No sé por qué no me la está pillando. A ver, esperad. Esperadme un segundo porque... Aquí están pasando varias cosas. Primero, me he puesto a llenar un vaso de agua sin mirar y tengo todo un charco de agua que me está chorreando aquí. Y segundo, esto no tiene sonido... A ver si está por algún lado. No está. Vamos a agregar. Vamos a solucionar las cosas de a una. Dejo con la música un segundo, voy a buscar una toalla. Buena Chavi Char. Mira. Hoja mojada. Oh cielos.
limpiando. Y ahora en el suelo, bueno, ¡ay! ¡Ya estamos! ¡Uash! A lo que llevamos, bueno. Es que este me ha cambiado de emulador, por eso... ¡Uy! ¿Verdad? Las teclas, ¡ay cielos! Explotar algo. ¡Ah! La patronalidad. Venga, vamos al siguiente. Al siguiente Castlevania. ¿Qué es esto, por Dios? Espera, este tiene tela. Sí. A ver cómo veías esto en un móvil. Vamos a cambiar de emulador. ¿Cuál es? Oh, esta mola, ¿eh? Esta música mola. Yeah. ¿Qué tal se controle? Bueno, como cualquier juego de Java. Si es igual que el de DS, está bien entonces. No, bonito es. Pero muy pequeño todo. Fijaos en el área de juego. Fijaos en esos pedazos de bordes que tiene arriba y abajo. Ni con la lupa de Game Boy. Es que es eso, está bien, pero ¿qué tamaño de móvil necesitaba para jugar a esto?
No, esto no te lo muestra un móvil cualquiera, desde luego que no. Pero no habríamos terminado si no muestro dos Castlevanias más. Hay millones de Castlevanias, pero ya pusimos la otra vez algunos. Estos son los que quedaban más o menos. Castlevania Order of Shadows. No. ¡Mira, Goku! ¡Qué horror! Esto es feo de cojones, mira, mira, mira. Qué graficazo, ¿eh? Látigo, ¿dónde estás? Un Castlevania hecho con el Game Maker. Lo malo es que todas estas cosas son de Konami, Dios mío. Lo único que se salva es la música, que parece correctita. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me han matado? Y este, que me parece muy curioso, pero no sé si es oficial. ¡Es el RPG de Castlevania! En el cual no vamos a poder hacer absolutamente nada. Hay que ver un poquito. Belmontito. Buenas, JMMC Twitch. Aquí estamos viendo juegos de Java de móvil basados en juegos famosos, en arcades, en... Venga, venga. Estamos a la puerta del castillo, intuyo. Como buen Castlevania. Ah, pelear no. Atacar a este, toma. Disco, disco. (Risa)
propuesto puede ser hasta entretenido. Qué pena que no esté traducido. Bueno, pues puede ser lo mejorcito que hemos visto de Castlevania, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Hablando de Konami, de esto hay millones, pero voy a poner uno o dos, ya pusimos la otra vez, ¡de los Contras! ¡Totón! Joder, la música. Que te calle ya. Contra 4. Toma ya. Madre mía, qué mal empezamos. ¿Qué hago? Se pasa el nivel así. Bueno, venga, vamos a jugar un poco. ¡Error! No se puede jugar a esto, no se puede jugar a esto, señores, no se puede jugar a esto. A ver, este, bueno, este por lo menos tiene gráfico curiosón. Un contra chino. ¡Wow! La resolución. Yo le dije que quería sonido, pero como me está ignorando un poco. Que un contra de la época de los dinosaurios, esto. Ya como se le mueve el cigarro. No quiero ni pensar qué está haciendo con el cigarro. Venga, tú puedes. Pues el contra es un Metal Slug. Ya vale. Joder, un poco mucho pantallitas, ¿no? Tutorial y tal. Por favor, no se soporta esto. ¡Ah! Ya, venga, ya tengo enemigos. Pero que no hace falta que me pongan una pantalla por cada...
Que sí, hombre, que sí, que he jugado juegos antes. Bueno, ¿sabes qué? Que te den contra 2013. Y de los contras, aún en la C. ¿Qué os parece un Crash? El Crash con la pista del Road Rash, esto. Bueno, por lo menos lo intentaron. Hacer un Crash. La. No está bien ese que flota Anito, sí. Crash, pero son igualitos que los de Game Boy Advance, por lo menos de color. Vamos a ver qué. Mira por dónde. Un Devil May Cry. Un brawler. Un brawler de A1. Aunque después hay más enemigos. Dios mío, qué mal hecho está esto, por Dios.
de estas cosas sacan los gráficos para los mods del Open World, que son mucho mejores que estas cosas. Es horrendo. Tiene, sí, es de Capcom. Encima de Capcom. No os asustéis. Nada de lo que veáis por aquí que digáis, ¿puede ser que esto tenga licencia? Pues sí, va a ser que sí. Por ejemplo, este es uno de los legendarios de móvil, el Doom RPG. Ellos mismos hacen como le permiten, porque les da igual el móvil. Les da igual. Les da igual. ¡Madre mía, qué suavidad! ¡Ey, ey, ey! Esto promete y mucho. ¿Qué? No, parece como que son cosas pregrabadas esas que se mueven también. El resto, si os fijáis, es brusquito. Qué cosa más curiosa de juego, por favor. RPG lo que quieras, pero se mueve un poco. Es curioso. La verdad es que es curioso. Sí, sí, se encalla también, no tira muy bien la emulación de esto. Vamos a sacar. Si me deja cerrarlo, claro, venga.
Cerrar. Notifica a Microsoft de lo que quieras. Oh, cielos. Mírate un driver. Yeah. Driver Los Ángeles. Se me pilla un poco, sí. Este es en... bueno, digamos que 3D. Digamos. Ponlo esa guitarrita. Ubi el 2007, o sea... Gameloft. Copialandia. Qué pena que no esté Cristian para verlo. No importa, siempre puede ver el vídeo. ¡Oh! ¡Me mola el motor! Pues está muy bien esto. El juego más esforzado que he visto. Gracias, Chistades, haciendo propaganda aquí. Y en YouTube os podéis suscribir también. Santa Monica.
No, me parece. Está bien porque. Uy, ahí. Hola, uno. Porque. Está todo low poly y. Bueno, la mezcla es curiosa. Y es 3D de verdad. Para el driver San Francisco cambiaron un poco el motor. A ver, un. ¿Qué más? ¡Uy, qué miedo estos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El terror! ¡Viene el terror! ¡El terror de Capcom! El juego Replic Blade era el driver Los Ángeles. Toma, ya sabéis que ahora subo. Cuando subo los videos a YouTube pongo el listado de los juegos. Por si queréis buscar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese loading ya! ¡Madre mía! Me parece que vamos a superar el de Amiga. Es malo. ¡Mira, mira, 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 mira el puñetazo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero qué horrendo es esto! La música un loop de 20 segundos. Y sí, es oficial de Capcom. Abadía, la clave. Madre mía, es peor que el de Amiga. Vamos a ver si solo esta peña hacía atrocidades. ¿Qué hacía SNK cuando quería convertir el Fatal Fury? Joder. Yamai. ¡Ah! ¡Oh, cielos! No, no suena a nada, ¿eh? A lo mejor me pregunto en perfecto chino. Espera, que tengo otro Fatal Fury más. Que parece un poco más bonito. Un poco más bonito, ¿eh? Un poco nada más. Bueno, mejor. ¿Por qué caminan así? Mejor que el otro es. Pero vaya. Por poco. ¡Oh, cielitos! Oh, oh. Oh, cielo. Venga, decidme uno. ¿Sony o Konami? Eso va a depender el juego que elija ahora. ¿Sony o Konami? ¿Cuál queréis? ¿Sony o Konami? La, la, la. ¡Namco! ¡No te jode!
Sony, venga. A falta que nadie dice nada. God of War. Este si es buena gente no va ni a arrancar. Se ha quedado pillado, pero tengo más versiones. A ver. No está mal del todo. Este lo conoces, este sabes. A ver, la versión de... Este arranca. Espera, a ver. Que me ha cambiado de emulador. Ah, no, igual se cuelga. Si logro arrancar con alguno, entonces lo ponemos. Restart. A ver. Como os digo, si logro arrancar. Sí, quiero activarse. Ah, se cuelga. Qué pena. Bueno, entonces Konami. Entonces Konami. Gradius Neo. Encima es que... Joder, Gradius Neo. Hombre, joder, dispara solo y ya llevo dos power-ups. Eso le llamo yo ser amable con el jugador, sí señor. A veces, no el que suena en Twitch, de cuando en cuando, para mí que sí. El gradio automático esto. Que usando el método limpieza fondo KH7 bueno, ya hemos visto suficiente chef, ¿verdad? Venga, más sustos. Este para mí que usa lo gráfico de Amstrad. Sin desmerecer a lo gráfico de Amstrad. Y Cari Wario. ¿Verdad que es el de Amstrad? Falta encontrar el disparo. Estaría bien que lo encuentre. Me ha girado el cabrón. Ah, ahí. No suena nada. No os estáis perdiendo nada. Dime que no es el de Amstrad, los gráficos. Lo digo porque lo siento. Simplemente.
Venga, ahora lo vas a poder decir bien. Si sabes, preparadito. Y sí, porque es el que más hablas. Esto, bueno, obvio que va a tener una versión de Java, si se programó para Java el remake, así que... Ahí está. Ahí lo tenéis. Es el mismo de Java. Este creo que parte del... Bueno, además del remake de Java, de la versión de MSX2, antes de que Lord Fred cambiara los gráficos y los hiciera... Y los hiciera más al estilo Sean Connery y, bueno, y Ron Perlman y Matthew Broderick. Pongo otro, ya he sacado ese. Venga, ahora el susto del día. El susto del día, atención. ¡Mirad esto! ¡Es un Tamagotchi con un lemming! No puedo pegarle fuego, no. ¡Toma la caja! ¡Cabrón! Me han dado uno nuevo. ¡Qué horrendo! Love a Lemming se llamaba esto, señores. Love a Lemming. No, no tiene opción de autodestrucción. Si no te dejas autodestruir, no es un Lemming. ¡Mirad, mirad! Toro toro to 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 to. Le da play y me ha salido. A lo mejor mejor, ¿verdad? Este es Jester Interactive, o sea, de los del Music On. No, no tira este. No tira cuando elijo. O a lo mejor es porque le doy a la Q. Espera. Voy a elegir con la 5. Por eso es. Como cuerno salto, a ver, 5. Mirad el mapita pequeño, me mola el mapita pequeño, parece la versión de Spectrum. Joder. ¿Eh? ¿Tocar arriba me mata? Nunca me mató tocar arriba. Ah, no.
También con muchísimo zoom, pero bueno, para móvil y tal, ¿no? Qué buena idea poner el icono encima del texto. Estos son curiosos, por lo menos. Son los Medal of Honor. Madre mía, qué retardazo lleva la transmisión. Sigue ahí con el Manning Miner. Pero en plena partida. Este está chulo, ¿eh? Si una cosa siempre me encantó de los juegos de móvil es que el pixel art es impresionante cuando se ponen, ¿verdad? Mira lo que es este. Toma. Me gusta, sí, señor. Por fin algo que me gusta de verdad. Y hay tres Medal of Honor. Yo no sé si sabes, ha jugado a todos. Pero este también es muy bonito. Voy a intentar ponerme agua otra vez, pero mirando el vaso. ¡Lo logré!
No está mal, aunque los gráficos son un poco raros. Los sprites de los personajes. Pasable. Y este que tiene una perspectiva un poco distinta. Si le da la gana de cargar, ahí está. Que sí, que quiero siempre sonido, hombre. Otro se parece un poco al primero, pero una perspectiva un poco distinta. Los ya para móviles sí, era un coñazo. Era la fragmentación de la fragmentación de la fragmentación, Dios mío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. ¡Uf! No, este Street Fighter no es legal. Nah, lo saco, no lo voy a poner. Pero este es viejo, viejo en serio, ¿eh? Se nota por el tipo de menús. Mira. Qué feo. Qué feo que es. Madre mía, eso fue un nivel. No, gracias. ¡Oh, este qué bonito! Qué bonito, por lo menos gráficamente hablando. Vamos a ver qué tal se mueve. El MotoGP.
Pasable. Pensaba que sería peor. Que no tiene ni nada de sonido. A ver. Lo hago, no lo hago, espera, teléfono, un segundito. Ya he metido en un patrono y iba a meter el paperboy que se me ha presentado ahí delante. Aquí tenemos otro clasicazo de los arcades. Qué bueno. Oye. Qué lentito. Ya me has matado. Bueno, pues como ya te he visto 15 segundos. Mira. Un pitfall. Venga, tú puedes. Pitfall de Lost Expedition. Este está en Game Boy. Vamos a ver si el Game Boy Advance. Sí, el mismo gráfico más o menos. Me pone automático el móvil, en realidad. No toco nada, paso de tocar nada. Estoy usando el Free JME. Es la colección esa del Cavi Break que tiene todos los juegos de Java ya puestos. ¿Es una escalera? ¡Oh, cielos! Jamás lo hubiera dicho. O me agarré por las piedras, no sé. Va, siguiente, no quiero ver más. A ver. Oh, este por lo menos gráficamente se ve bonito. Vamos a ver uno de los Prince of Persia, porque hay 5 o 6.
Aladdin para móviles. No, el Aladdin lo pusimos el otro día. Era lamentable. A ver si alguno tiene mejor. Ahí está el clásico, pero moderno. Puede ser este, el Prince of Persia Classic. Sí. Este es el clásico con gráficos nuevos. Ay, Dios mío. ¡Qué horrendo lo gráfico! ¡Qué fealdad! ¡Qué fealdad, señores! Venga, carga. Turururu. Hay que buscar la mariposa, jódete. Pues no está mal. Está pasable. La que se forraran a la operadora, seguramente. A ver, sin gráficos Ubi, puede que sea este. A ver. ¿Esto tiene pinta de viejo? ¿Es este Chesaes? Este tiene otro mapeado directamente. Tampoco. No está mal, pero tiene... El mapeado original se lo han pasado por el forro. Esto es... Bueno, uno completamente nuevo. No creo que sea el otro que tengo por aquí. No, este es... No, pues no es ninguno de los cuatro que tengo por aquí. ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¿Esto llegó a salir en móvil? ¡No, sí! ¡Ambiciosa era la gente que hacía los juegos de móvil! Total, si el nombre te suena, yo te lo vendo. Project Gotham Racing, nada menos. Exacto, lo de las maquinetas de Tiger para lo bestia.
Bueno. Un poco peor con juego de Play 1. No busquéis distancia de formación de circuito porque... No sé a cuál hay dos, pero... No me atrevo a poner otro. Veamos alguno curiosón. Hombre, a ver. Robocop. Los de Engage, no, no, no. Esos no son en Java. ¡Madre mía! ¡Ay, qué dolor! ¡Ah! 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 Está más off-key. No, este se pilla demasiado. Sacando sonido, a lo mejor. Bueno. Nah. Dios mío. Oh, cielos, ¿verdad? Oh, cielos. Más bodriazos. ¡Hombre! Vamos a ver dos versiones de un mismo juego. De Sega. Como os he dicho, el viernes va a tocar PlayStation. Vamos a ver los primeros juegos que salieron de la consola. Y la semana que viene tendremos la aplazada por culpa del corte de luz, porque tenía que tocar esta semana, la aplazada segunda parte del especial de Data East, que toca los juegos más nuevos. Venga, no suena nada. Madre mía, qué giro. Qué tristeza. Madre mía. A ver, el otro Sega Rally. Los dos son de Sega.
¿Para cuándo Dreamcast? No sé si me va a estallar esto. No sé si me puedo permitir Dreamcast, sinceramente. Pues es la misma música del otro encima. Dios mío, qué morro. No, no, no me da la transmisión, creo. Pero voy a probar. El ordenador me da de sobras, pero Dios mío, la velocidad. No, no, a mí la emulación me va perfecta. Mi asunto es con el stream, que se van demasiados. Se tiene demasiado lag todo. Sí, últimamente parece que va un poco mejor la cosa. Pero no, no es por emulador. Emulador, yo aquí emulo hasta Play 3 sin problema. Lo que más se me ha encallado históricamente aquí ha sido el emulador de de Saturn. Pero vamos a ver. Venga. Otra cosa oficial. Vamos a ver este Soul Calibur Mobile. Playdor no ha probado nunca. La verdad, a mí sí me corre. Es que es lo que os digo. A mí lo que me da miedo son los drop frames de esto. No es feo. Quiero hacer un play con los juegos de Sega, con el Sega Ages 2500. Ese va a ser, sería un programa muy entretenido. Y se cambia de altura como si fuera un brawler aquí. Lo único que da problema normalmente en Dreamcast es si uno intenta jugar con una plataforma que no sea PC, cuando hay juegos ya lo diré, que usen Windows CE, obviamente en PC se emulan bien y en Android y tal más o menos cuesta bastante. ¡Dios mío, la flapa! ¡Ah! ¡Mi oído! ¡Mi oído! Speed Devils. Este era divertido. Justo estamos hablando de Dreamcast y me he acordado del juego. Ha llegado Kenichi, sí. ¡Hombre, un runero! Es un on-run.
fuera. Fuera, oh cielos. Dijo que ni siquiera cambié la descripción. Bueno, es que quería cerrar el... Quería cerrar el navegador y los tengo los dos junto a la misma pantalla. En vez de cerrar el navegador, he cerrado el stream. Para ver, quería cerrar para ver si se encallaba un poco menos el emulador. Pero bueno, ya queda un poquito de todas maneras. Mirad. Estos malditos juegos de Java. Uy, si a la máscara ya le faltan frames, mal vamos. Bueno. Esa sangre verde. Bueno, oye, no está mal. Por lo menos se reconoce. Este lo habrán puesto en Mega Drive o en PC Engine. No es el... No sé, no recuerdo escaleras. Bueno, a lo mejor se va mejor el emulador ahora. No sé. Noche. ¿Queríais algún Street Fighter? Venga. ¿Algún Street Fighter? Street Fighter Alfalfa. Bueno. Oye, la música está muy bien. Vamos a ver quién lo hizo mejor, si estos o Namco. Con publicidad de Tekken 6 encima.
No, no está mal, no está mal, no está mal, la verdad que no. Mírate este, qué curiosón, curiosón porque es en 2D. Es el Chaos Engine esto. Igual es un shooter on rails, ¿os fijáis? Yo no muevo al fulano. Ahí. No, la luz es para saber hacia dónde disparo. Y la música se ha cansado. Es lo que tiene la música de bajo presupuesto, que se cansa. ¡Uy! Oye, pues como concepto no está mal. No lo puedes hacer en 3D. Hacer lo mismo, pero en 2D. Por suerte no hay que hacer reload. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, siempre se venían unos cuantos muertos de más. Bueno, no está mal. No está mal la idea, por lo menos. Mirad, algo que intentaba hacer en 3D. Poquitos quedan ya. Tomb Raider. Justo ahora que estáis todos jugando a los remasters. Aquí el Tomb Raider Underworld. ¿Puzzle? ¿Cómo puzzle? ¿Qué hay, un match 3 o qué? ¡Ey! No, no es lo que parece. Solo puedo irme hacia adelante. ¡Vaya! El ara más comedida. Cambia la cámara sola, por supuesto. Madre mía, se juega como en el Hugo casi aquí.
Bueno, curioso es, ¿no? Aquí ya veo el suelo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Bueno, se parecen algo a un Tomb Raider, por lo menos. Y ya para terminar, ya que estamos con juegos de lucha, aún no le hemos dejado a Sega demostrar lo que sabía hacer en móvil. Último juego del día, Virtua Fighter. Si arrancas, a que si le doy otra vez me va a arrancar dos veces, muy cabrón. Ahí está. Bueno, nada, el de 32X es mejor que la primera versión de Saturn. No me jodáis, es lento. ¡Qué horror! ¡Listo dos! ¡Listo dos, listo! La música ahora, si tenía el oído, depende de cómo, no iba tan bien. Bueno, pues señoras y señores, hasta aquí ha llegado este escalofriante especial de Java. Vamos a hacer algún otro, porque de verdad, tela marinera los jueguecitos de esto. Un saludote a todos los que me habéis acompañado por aquí. Ya sabéis que si queréis o seguir viendo bodrios de estos, os podéis suscribir a Twitch, a YouTube. Venga, alguien que estrene la suscripción de YouTube. Hay una persona que está viendo todos los videos que tengo en YouTube y me está dejando comentarios en todos los videos, ¿os podéis imaginar? Absolutamente alucinante. Bueno, ya sabéis que el viernes toca Play, así que bueno, nos desquitaremos de todo esto y yo me parece que voy a preparar el ginger ale o el jengibre por si me mareo, porque nunca se sabe. Depende de la cantidad de juego en 3D. Bueno, chicos, nos vemos entonces el viernes. Un placer haber estado con todos vosotros. ¡Chao, chao! No tengo, no tengo, no, no.